Coach Angheri, welcome to the pre-match press conference. We take on Chennaiyin FC away tomorrow. As usual, I have a few questions from the media, which I will ask one by one. The first question is from UNI. What ails SC East Bengal? What is the problem with SC East Bengal? Obviously, we have drawn the first game and we have not won the next two. What is the problem? Sí, ¿cuáles son los problemas que hay en East Bengal? Bueno, básicamente que nos venimos abajo en cuanto encajamos el primer gol. Mainly when the opponent score the first goal, we give up. El último partido el equipo empezó bien, jugando bien, se puso por delante del marcador. The last match we start winning. Y en 10 minutos pues tuvimos tres fallos grandes, a balón parado y nos remontaron en el partido. And in 10 minutes, in three kicks, set pieces, they start winning 1-3. Eso es falta de atención en acción parado que dura un segundo, no dura más. We need to improve our attention in the set pieces. The second question is from India.com. SC East Bengal have finally started making their mark as far as the goals are concerned. We are scoring goals. Will you take that as a positive sign ahead of the Chennaiyin FC match, the fact that we are scoring goals? Sí, respecto al partido pasado, conseguimos meter 4 goles, que si eso es positivo de cara al partido que viene. Claro. Claro que es positivo, marcar goles siempre es positivo y viene muy bien. It's very positive, score goals. And eso es señal de que el equipo ofensivamente pues genera ocasiones y se meten. That is a symptom of the attacking plays of the team are in good way. Pero claro, obviamente esto es atacar y defender y cuando te meten 6 goles pues es porque el trabajo defensivo de todo el equipo no ha sido bueno. But in football is a balance, and if the opponent scores his goal, is like the defensive workout, the whole team is no good. India.com has one more question. What's the one thing you'll advise your defense line before we take on Chennai? What will be your advice to the defense? ¿Qué tenemos que mejorar defensivamente? Bueno, con respecto al último partido, básicamente la atención y la concentración en balón parado. Encajamos 4 goles a balón parado, aunque uno fue de falta directa. With respect the last match, improve attention, concentration, focus, target in set pieces. Y básicamente es eso, estar plenamente concentrado en cada acción a balón parado, porque no es la primera vez, ya nos pasó también en el primer partido de liga en un corner. We need to be concentrated in set pieces because it's very very important in the first match. Also in a corner the opponent score goal. The fourth question is from Uttarbongo Sambad. Is there any plan to bring back some of the players you have in the reserve team? Si tenemos algún plan para rescatar a jugadores del equipo reserva. Bueno, de momento estamos bien en cuanto al número. Es verdad que al jugar tantos partidos seguidos, pues hay gente con molestias y que no pueden jugar. At the moment we have good numbers. Also the competition give to the some players were injured, but at the moment we are the right numbers. Actualmente en este momento no es necesario, pero si lo fuera, pues por supuesto que sí. It's not necessary, but we'll see. This one is from the Times of India. What is your assessment of Chennaiyin FC and do you think you can break them? Can you repeat, please? What is your assessment of Chennaiyin FC? We play Chennaiyin tomorrow. Do you think you can break them? Sí, ¿qué esperamos del partido contra Chennai? Bueno, pues un equipo que está haciendo bastante bien las cosas en los partidos que ha jugado, que los ha ganado además. It's a very good team. He is winning, doing the right things. Pero nos tenemos que centrar en nosotros mismos, en mejorar aquellas cosas que estamos haciendo mal. But we need to improve our mistakes. Y creer mucho más en nosotros para poder ganar confianza
y ganar el primer partido en la Superliga. Believe in ourselves to win our first official match winner. The next question is from Ananda Bazar Patrika. What's the latest on Arindam's injury? Also, are you looking to play Adil Khan from the start? Pregunta por la lesión de Arindam, cómo está y si estás pensando en Adil Khan para jugar mañana. Bueno, con respecto a Arindam, sigue en su proceso de recuperación después de la lesión. Arindam is recovering with the medical staff. No hay un plazo fijo para que pueda volver porque siempre hay posibilidad de que pueda haber una recaída. We don't have the numbers, the days exact respect to when he will come. Y en cuanto a Adil Khan, bueno, pues es un jugador más de la plantilla, como todos. And Adil Khan is inside the squad. Ha estado mucho tiempo lesionado en la pretemporada, ahora es cuando está empezando a estar bien. He has been injured many days durante the pre-season. Now he is better. Y jugará como están jugando el resto de los jugadores de la plantilla, como uno más. He will play, maybe he will have chances. The final two questions, both are from the bridge. 3 games in 7 days. How difficult is it to keep the players refreshed? Sí, tres partidos en 7 días. La dificultad para recuperar jugadores y tenerlos frescos para la competición. Es cierto, la competición está así para todos los equipos. The competition in the schedule, the fixture, it is what it is. Y está en nosotros, los entrenadores, el ir dosificando los esfuerzos para que no se produzcan lesiones. And the technical staff, the coach, head coach, has to give the minutes right for the players, for no injury inside the squad. The last question: any update on Jackie Chan Singh and Saurav Das? Can you repeat? Any update on Jackie Chan Singh and Saurav Das? Is there any update on them? Das, okay. Pregunta por Jackie, que cuando creemos que puede estar, y también pregunta por Das. Bueno, actualmente Jackie está lesionado. Now at the moment Jackie is injured. Y pasa igual que los lesionados, no hay un tiempo exacto para poder volver a contar con él. And the medical staff is in charge respect this item. Y cuando esté de nuevo recuperado, pues será un jugador más para poder jugar. And when Jackie recover his standards, he will be ready for us. Y en el caso de Das, ya está en la parte final, ya está entrenando con el equipo. And Das, he's training with the team. Y es cuestión de días ya que se incorpore y que pueda jugar también como uno más. And he will be ready in a few space of time. Thank you, Angel. Thank you, coach. Thank you.